sober minds. Yeah. Listen. Look, I don't take no fucking Percocets, Molly Percocets, no ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess, no dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on, stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked. Niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy tenéis vídeo mío, sabéis que vamos a ritmo de 2 vídeos por semana y vamos cumpliendo esto durante 2 meses, así que lo prometido era deuda, ahora sí que sí, estamos a full con ello, ¿vale, chicos? Así que agradecería mucho vuestro apoyo, que deis like a este vídeo, que os suscribáis al canal, si no estáis suscritos, os suscribáis y que le deis a la campanita para que YouTube os marque, os avise de las notificaciones de que he subido vídeo, porque es que si no, no avisa a nadie, la gente se me queja mucho por ahí. Pero lo dicho, chicos, os lo agradezco un montón. En el vídeo de hoy os voy a dar 6 tips, 6 trucos, 6 consejos para que sobrellevéis o consigáis superar vuestras vacaciones sin volver hechos un desastre o sin deteriorar demasiado vuestro físico por el camino. Yo francamente no entiendo esto muy bien porque a mí es algo que se me hace relativamente sencillo, se me hace relativamente muy intuitivo el irme de vacaciones, seguir cuidándome y volver con un físico seguramente mejorado a lo que me he ido, por lo menos en cuanto a condición. En cuanto a base igual no, en cuanto a tono igual no, pero en cuanto a condición suelo volver siempre muy mejorado, suelo mejor en vacaciones, pero no obstante veo que la gente tiende a deteriorar mucho su físico y yo creo que es porque asemeja o junta los pensamientos de me voy de vacaciones con como lo que me salen los cojones y ahí es cuando llegan los problemas, ¿vale? Es más por, yo creo que arrastran un estado de ansiedad de dieta a lo largo del año para llegar al verano y luego en vacaciones se desmadran y mandan el físico a freír espárragos en cosa de una semana, ¿vale, chicos? Y chicos, antes de empezar con los tips, os voy a recordar que de manera simultánea voy a subir a mi Patreon personal, os dejo aquí la dirección como siempre, ¿vale? patreon.com/deangelovip, ¿vale? Además, para los que estéis suscritos a VIP, no solo a VIP Premium, sino a los VIP también, ¿vale? Voy a subir, a la vez que este vídeo, un vídeo de una dieta ejemplo para seguir en agosto con un atleta de un peso medio de 75, 80, 85 kilos, ¿vale? Os lo voy a subir a la vez que este vídeo al Patreon. Entonces, si entráis en mi Patreon y suscribís, tenéis ahí una dieta ejemplo con cantidades cuadradas por un atleta ese peso para poder llevar y aguantar el físico en verano, chicos. Así que nada, seguimos. Pues chicos, no me lío mucho más, que ya sabéis que me lío como una persiana. Aquí tenéis el Papá Noel de verano, el que os da los consejos gratis para aguantar vuestro físico este agosto, que estoy seguro que a muchos van a venir súper bien en vuestras vacaciones, aunque bueno, también con el tema del COVID, vete a saber tú cuántos podéis mover. Yo de hecho me voy una semanita, a Formentera. Lo justo, normalmente me voy todo el mes a Ibiza, pero este año no. Para todos los que os vayáis, estoy seguro que este tipo de consejos, tenedlos en cuenta, os van a ayudar mucho, ¿vale? Quedaros, os invito a quedaros hasta el final del vídeo porque la verdad, en los últimos consejos os van a sorprender. Son muy lógicos, pero no los tenemos en cuenta, ¿vale? Son terriblemente obvios, pero tendemos a no ponderar o a no darle la importancia que realmente tienen, ¿vale, chicos? Entonces os invito a quedaros hasta el final del vídeo y nada, vamos al lío, no me lío más con ellos. Entonces, primer consejo todo, que es el que le doy a todos, absolutamente a todos mis atletas, que en vacaciones tenemos todo el tiempo del mundo y más libre, ¿vale? Que requerimos un mínimo de actividad y este mínimo de actividad es hacer cardio todos los días en ayunas. Es muy importante, aunque el atleta no haga cardio, aunque haga 3 días de 30 minutos, es muy importante que en vacaciones hagamos absolutamente todos los días cardio, ejercicio cardiovascular, nada más levantarnos. Las razones son obvias, las he explicado en 100.000 vídeos y no os voy a explicar ahora. Pero hacer el hábito, ¿vale? Tenéis todo el día libre, os levantáis, os tomáis lo que tengáis que tomar, acetilcarnetina, os tomáis tirosina, os tomáis vuestros seas, lo que sea, salís a caminar 35, 40, 45, 60, darte un paseo a las 7, a las 8 de la mañana por la playa, nos entra bien a todo el mundo, ¿vale? Conseguimos aumentar el NIT diario y estamos activos para el resto del día. Es una opción muy interesante para, coño, estar realmente en un estado receptivo y conseguir mejorar el entorno al final del día, ¿vale? Entonces, un mínimo ejercicio cardiovascular no es excusa estar de vacaciones. Estoy de vacaciones, no hago nada. Es andar, es una intensidad media-baja realmente, no pedimos más, ¿vale? Entonces, intenta respetar ese mínimo ejercicio aeróbico al día. Os voy a dar mucho a paliar con los posibles excesos que tengamos a lo largo del día, que siempre hay más excesos. El segundo punto, el segundo tip que os quiero dar hoy, es que mantengáis un mínimo de actividad anaeróbica, mantengáis un mínimo de ejercicio con pesas.
Vale, esto ya puede ser un poquito más complicado el cardio, porque todo el mundo nos llevamos unas bambas y todo el mundo podemos ir a andar a la playa, o ir a andar al monte, o ir a andar, yo que sé, al Polo Norte, donde estéis, de vacaciones. Pero ya el tema del gimnasio, mucha gente que implica pues pagar un gimnasio, ir hasta ahí, tener coche para moverte, y puede ser más complicado, ¿vale? Pero igual no habéis alquilado coche, por lo que sea. Para hacer esa misma actividad es un mínimo en el cual en vacaciones no buscamos realmente una mejora, por lo menos a nivel de densidad y volumen muscular, más cuando las dietas suelen estar ajustadas, pero sí que buscamos un mínimo de actividad anaeróbica, que puede ser mismamente unas bandas elásticas que te lleves del Amazon, que valen 10 euros y que te ocupa estar en la maleta y no te pesa, ¿vale? Que puedas trabajar todos los grupos en circuito todos los días. Con eso, con ello te vas a asegurar mantener un buen tono muscular, tener un mínimo estímulo en los grupos, y de esa manera, pues esa semana vas a aguantar muy bien tanto el tono muscular como la densidad muscular, y no va a haber tanto deterioro como si una semana pararas por completo. Que realmente una semana no es mucho, pero estamos rizando el rizo para volver o igual o mejor de lo que nos fuimos en cuanto a condición, ¿vale? Entonces, un mínimo de actividad. Si podemos ir al gimnasio, por lo menos 3 días sería lo ideal, ¿vale? Si puedes ir más, genial, pero 3 días sería un mínimo. Y si me llevo bandas, como las bandas, al final la intensidad con bandas es mucho más baja, como es lógico, puedes entrenar todos los días un pequeño circuito de 30 minutos, cuerpo entero. Te levantas, haces 45 minutos de cardio, te pegas media hora de tu circuito y tienes todo el día para ti. O te levantas, haces 45 minutos de cardio, haces todo el día y antes de la cena te pegas media horita con las bandas, ¿vale? Te duchas y te pides a cenar por ahí. Que el siguiente punto es el que vamos a hablar, de las cenas, ¿vale? Pero ese mínimo de actividad es muy importante para mantener el tono muscular y para mantener ese estímulo al músculo. El tercer punto del cual quiero hablaros, que viene referente a esto previo, es el hecho de los excesos a lo largo del día o salir a cenar por ahí. Nosotros cuando estamos de vacaciones es imposible, o sea, es imposible controlarlo. Vamos a comer mucho más fuera, vamos a recurrir mucho a comida fuera y vamos a tener más caprichos, helados, tonterías que vamos a comer. Entonces, es muy importante tener un mínimo de selección de alimentos. Yo soy el primero que cuando me voy de vacaciones ceno o como todos los días fuera, todos, porque son vacaciones y porque te apetece y porque no quieres cocinar, ¿vale? Lo vas a hacer todos los días. Entonces, teniendo esto en cuenta, es muy importante que seáis un mínimo selectivos con los alimentos. No es lo mismo que el lunes cenes empanadillas, el martes croquetas, el jueves pizza, el viernes hamburguesa, que a lo largo de los días, un día la cena sea sushi, un día sea un pescado al horno, un día sea un solomillo con patatas y el cuarto día, ¿por qué no?, que sea un hamburguesote bien puesto con patatas, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que como vamos a comer más fuera, y aparte de eso, que puede que haya más extras a lo largo del día, que te apetece un helado en la playa, te lo tomas, que te apetece una copa, te la tomas, ¿vale? Entonces, donde podéis seleccionar, donde no os importe tanto, tampoco te vas a pedir una lubina a la brasa si vas a una hamburguesería o al McDonald's, no puedes hacer eso. Pero los días que podéis seleccionar alimentos de calidad, seleccionarlos, ¿vale? Lo que os digo, yo aprovecho, por ejemplo, en vacaciones a comer mucho pescado. ¿Por qué? Porque el pescado que cocino yo en casa, la merluza, la plancha, no se la come ni el Pluto. Yo la como porque la tengo que comer, pero no se la come ni el Pluto. Pero cuando voy fuera, me gusta un pescado bien puesto, me gusta, porque es que así en casa no lo puedo comer, porque no me voy a poner el horno y todo. Entonces aprovecho para hacerlo en vacaciones. Entonces, lo que os digo, ser un mínimo selectivos con los alimentos os va a permitir más margen de error, además de, coño, ese cardio que vamos a hacer en ayunas y ese mínimo de actividad diaria que quiero que tengáis a lo largo del día. El cuarto tip que os voy a dar hoy es el de aumentar vuestro NIT diario. Por si fuera poco, con el tema del cardio que hemos comentado, con el tema de mínimo actividad anaeróbica, en vacaciones es muy fácil aumentar el consumo calórico total. ¿Por qué? Porque nos movemos mucho, así sencillo. Porque estamos de vacaciones, tenemos una semana, tenemos dos, tenemos tres, y no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa que tienes la sensación de que quieres aprovechar el máximo el día, que cada hora cuente, que cada hora hagas algo. No tiene lógica pagar un dinero para irte de vacaciones, lo que sea, va a estar metido en el hotel con aire acondicionado, no lo tiene. Entonces, te mueves más, ¿vale? Entonces, realmente, aunque no seamos conscientes, estamos quemando más calorías moviéndonos, porque a la mañana voy a la piscina, a la tarde voy a la playa, a la tarde noche voy a ver no sé qué, y luego me voy a ir a cenar, aparco el coche aquí porque no tengo ni idea y apeta un montón. Entonces, esto es algo que realmente ocurre de manera relativamente involuntaria, pero aumentamos el NIT y el consumo diario al final del día, por lo tanto, estamos consumiendo más calorías. Esto nos va a ayudar a mantenernos más en forma, por supuesto. Con este tip lo que os quiero es invitar es a hacer actividad, a moveros, a que no tengáis estas vacaciones de ¡pum! Estar tirado, que está, a ver, está muy bien estar tirado en la playa porque quieras o no te mueves, pero me refiero a estar tirados en el hotel sin hacer nada, que estamos de vacaciones, aprovechar el día, simplemente aprovechar lo que habéis pagado, aprovechar el dinero que habéis pagado, moveros, hacer cosas que aquí no haríais, alquilar un barco, alquilar motos, ¿no? Todo eso realmente al final del día se traduce en calorías quemadas, ¿vale? Porque lo sabréis, a mí me pasa muchas veces en vacaciones que llego a casa a las 7, me ducho, me quedo planchado que no hay quien me saque a cenar. Pues bueno, salgo a cenar, pero estás reventado de todo lo que te has movido en el día, ¿vale? Entonces, indirectamente aumentamos el NIT, que es una parte muy, muy, muy importante. El quinto consejo que os quiero dar, aquí ya llegamos con,
con algo que me parece muy importante, ¿vale? Y sobre todo es para esos atletas que llevan sus preparaciones de manera muy estricta. Es que simplifiques, ¿vale? Simplifica todo. Hazlo todo muy sencillo. Por ejemplo, la parte de la suplementación. Si tomáis, como yo, 18.000 productos, pues obviamente no te quieres llegar 18.000 productos, porque a mí me suponía más estrés el hecho de prepararme las maletas, los 571.000 pastilleros con todas las pepas, que la propia maleta de la ropa y eso. La ropa y eso lo hago en un volado. Pero todo lo que me tenía que llevar a nivel de pepas y demás era un coñazo. Entonces, simplificar. Llévate el mínimo, llévate lo básico, ¿vale? Llévate lo justo. Así de fácil. Si tomas 15 tipos de aminoácidos, llévatelo justo, llévate unos MAP para tirar a lo largo del día, llévate un batido de proteínas para tirar a lo largo del día, si quieres sustituir comidas, y ya está. Realmente, llévate un omega 3 si quieres, poco más. Simplificad mucho la parte de la suplementación. De absolutamente todos los productos, todos, de suplementación deportiva, no está mal que hagáis un pequeño descanso al año. Y las vacaciones es el momento ideal para dar ese pequeño descanso al cuerpo, que no os va a venir para nada mal, y encima os vais a quitar un montón de estrés de encima. Entonces, la parte de la dietética y demás, podéis prácticamente prescindir de ella, ni lo uséis o llevaros el mínimo. Y la parte de suplementación va alrededor de la actividad, y sobre todo, si os digo llevaros un batido de proteínas, es por la capacidad y la versatilidad que tiene a la hora de sustituir comidas, porque en vacaciones hace calor, nos apetece comer, tenemos que comer, un batido de proteínas seguramente sea la mejor idea para aportar proteína a lo largo del día. Cómodo, no cocino y encima fácil, rápido, no me llena. Es perfecto en vacaciones, realmente. Entonces, tipo de cosas, simplificar un batido de proteínas, como sea, si queréis un omega o lo que sea, y ya está, a correr, no os hace falta nada más, ¿vale? Luego, cuando volvéis, retoméis con toda la matracada que estéis utilizando, pero en vacaciones realmente simplificad, ¿vale? Menos peso para las maletas y menos estrés sobre todo, ¿vale? Que la cabeza es muy importante. Os digo lo mismo con la parte de la comida. En un programa nutricional es que una dieta tenga mucha variedad, que sea muy rica a nivel de fuentes de macronutrientes, con una comida sin pescado, contra en pollo, contra en pavo, contra en ternera, contra en huevos, que las fuentes de carbohidratos, una sea en arroz thai, la otra sea en pasta ecológica de lo que sea, otra sea en patata, otra en boniato. Si te tienes que tirar todas las vacaciones cuadrando macros como hago yo y comiendo prácticamente todas las comidas en las tarrinas de arroz brillante con algo de atún enlatado, que ya sabéis que no me gusta, pero que es una semana, pues realmente lo haces, porque te están cuadrando tus macros, estás metiendo alimentos relativamente de calidad, aunque no es lo mismo cocinártelos tú, son alimentos más o menos de calidad, y estás cuadrando tus macros perfectamente, por lo tanto, hacerlo así. Tienes que tirar tus vacaciones desayunando batido, comiendo tres comidas de tarrinas de arroz brillante con atún, para, porque a mí no me apetece cocinar en vacaciones, yo no cocino en vacaciones, ¿vale? Y la cena la hacéis fuera todos los días, está perfecto, porque son 7 días, o son 10 días, ¿vale? El año tiene 365, el resto van perfectos, ¿vale? Solo un fin de semana o lo que sea, escapada, van perfectos. Entonces, simplificad, muy importante, tanto la suplementación como la alimentación. Y por último, chicos, el último tip es realmente el más importante de todos, es el aspecto psicológico, que aprovechéis para descansar en vuestras vacaciones. Que os olvidéis tanto de que si hacéis una comida fuera, esto me va a engordar, esto no me va a engordar, esto es bueno, esto es malo. El estrés no es bueno, aprovechad esa semana para hacer lo que queráis. No os sintáis mal si coméis un día pizzería, el día siguiente te toca hamburguesa porque te das con los colegas que quieren hamburguesa y tú no vas a ser la rata que te queda solas, ¿vale? Te comes la hamburguesa, el día siguiente compensas con 15 minutos más de cardio y ya está. Ser versátiles, simplificar, ¿vale? Y estar tranquilos a nivel psicológico. Disfrutad de las vacaciones, que es el punto número uno, pero eso sí, aseguraros que venís por lo menos igual de como os habéis ido. Y chicos, eso es todo, espero que os ayude mucho este vídeo, además lo estamos subiendo, sobre todo este vídeo lo subiremos entre el 10 y el 15 de agosto, para perfecto para los que os vayáis de vacaciones. Decidme qué os parece, si me dejo algún tip que daríais como consejo a un colega, dejándolo saber en comentarios si consideréis algo que me dejó que sea importante y no lo he dicho. Y bueno, como siempre, gracias por el apoyo, dejar el like, suscribiros y hasta la próxima.